Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes, el canal deportivo más activo de todo Honduras. Como ustedes saben amigos, YouTube no está recomendando los videos. Entonces lo que les voy a pedir es que siempre estén activos a partir de las 5 de la tarde, hora donde suelo sacar mis videos. Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video. Bueno amigos, comenzando con la primera información deportiva de este video será acerca del Olimpia, ya que recordemos que Pedro Troglio, entrenador actualmente del Olimpia, intentó fichar a un exjugador del AC Milan. Sabemos que el AC Milan es un equipo bastante competitivo en Italia y que en algunos momentos una noticia rompió los récords de vistas en cuanto a ese mes sobre la llegada de Cristian Zapata, el colombiano que tal vez sí tuvo su interés de llegar al fútbol olimpista, pero sabemos que esto al final pues solamente llegó a un rumor. Pedro Troglio se refirió a la fallida contratación del ex defensor del AC Milan, ya que él sí aseguró que el Olimpia fue a por todo para poder ficharlo. Lastimosamente pues no se logró ese llamado acercado para que él llegara a la institución merengue y fichara de una vez por todas con el equipo olimpista que estaba esperándolo con los brazos abiertos. Lo que dijo Pedro Troglio con respecto a este fichaje colombiano fueron las siguientes palabras: "Siempre hablo con los muchachos, él estaba por irse de San Lorenzo, le pagaron una deuda que tenían y se quedó ahí. Es difícil, San Lorenzo es un equipo con sueldos altos, complicado para el mercado hondureño pese a sus problemas, pero a veces uno tiene que buscar jugadores libres. Debido a eso yo ya busco jugadores en Argentina. Ese jugador es imposible por lo económico", apuntilló Pedro Troglio, que sí estaban interesados prácticamente por este colombiano, que lastimosamente por lo económico, ustedes saben, competir con San Lorenzo era bastante complicado. Pero bueno, Troglio no descartó que en algún momento sí deseaba fichar a este gran futbolista, que iba a ser uno de los mayores fichajes de la Liga Nacional. Ahora amigos, pasamos al siguiente tema, y es que el día de ayer el Olimpia, tanto como otras jornadas de la Liga Nacional Honduras, estuvieron bastante atractivas, así como el clásico sanpedrano, que lo terminó ganando el Real España. Pero lo que más me llamó la atención es acerca de ese partido de Olimpia versus los Lobos de la UPN. Es cierto que el Olimpia ganó 2-0 contra unos Lobos de la UPN que trataron de buscar abrir el marcador del equipo merengue. Amigos, analizando bien el partido, analizando lo que pasó, si nos ponemos a pensar, sí es cierto que el Olimpia derrotó a los Lobos de la UPN con 2-0, pero era bastante complicado que el Olimpia pudiera llevarse la victoria en este partido tan complicado contra los Lobos, ya que los Lobos estaban encerrados prácticamente y no dejaban que el Olimpia creara jugadas bastante fáciles. Lo que más resaltó en ese partido de los Lobos UPN versus Olimpia fueron dos personas, dos futbolistas importantes como lo son Edwin Rodríguez y Michael Chirino, la dupla bastante mortal del Olimpia que está haciendo desastre en la Liga Nacional. Es esta dupla está haciendo todo lo que quiere, y como les digo, Chirino, después de haber marcado contra el Municipal en esa liga de CONCACAF, lo va a llenar de muchísima confianza y posiblemente tengamos al Chirino de vuelta, ese Chirino que queremos ver, ese Chirino que le gusta regatear, que le gusta meter goles con el Olimpia. Puede ser que lo volvamos a tener en la Liga Nacional. En el caso de Edwin Rodríguez, vimos a un Rodríguez bastante comprometido, que se atrevió a pegarle de media distancia y marcó otro tremendo golazo. Cuando Rodríguez mete un gol es porque es un tremendo golazo, y me llama la atención de que estos dos futbolistas van a dar mucho de qué hablar en este torneo. Así que no sé lo que opinan ustedes amigos, déjenme saber en la caja de comentarios si crees que estos dos futbolistas fueron los que realmente marcaron la diferencia en ese partido. Ahora pasamos a otro tema, y es que una periodista canadiense le tira flores al romántico Romel Kioto. Yo sé que el día de ayer hablé un tema bastante importante de Romel Kioto sobre su futuro, ya que posiblemente llegue a la Serie A. Pero analizándome la situación amigos, la periodista canadiense que prácticamente le está tirando piropos a Romel Kioto por su trabajo, por su esfuerzo en el Montreal, no dejó tampoco de dejarle una espinita a Honduras, ya que recordemos que la selección de Honduras no pudo ir a la Copa del Mundo, y es donde realmente ella lanzó ese dardo para la selección hondureña. La selección de Honduras fracasó terriblemente en su intento por alcanzar el Mundial de Qatar 2022, donde se encontraron diversos problemas en el banquillo técnico, una federación inepta y jugadores lesionados, que ya sabemos que eso siempre pasa en la selección de Honduras, que nos afecta. Y bueno, lastimosamente Honduras no pudo ir a ese Mundial, pero los titulares bastante complicados es acerca del romántico. El romántico destaca en la Major League Soccer, es uno de los goleadores más llamativos de la MLS, y qué lástima que él no pueda asistir a la Copa del Mundo teniendo la capacidad de marcar muchísimos goles. En la última jornada de la Major League Soccer, tras marcar el 15º gol, el romántico Romel Kioto fue protagonista, ya que la periodista canadiense Kance Dockson llamó la atención a mandarle bastantes piropos a Romel Kioto en un estado de Twitter, donde decía las siguientes palabras con respecto a Kioto: "Es realmente lamentable que Honduras se haya perdido la Copa del Mundo, porque el mundo merece ver a Romel Kioto, que sigue demostrando que puede anotar en todos los sentidos". Aquí prácticamente le están mandando flores a Romel Kioto, podría llamarse un piropo deportivo, un piropo que llamó la atención para el
el romántico. Y sí, lo está defendiendo prácticamente porque es un futbolista que se ha ganado el respeto en Montreal. Y como les digo, yo sé que muchos hondureños no quieren a Romel Kioto, no le gusta lo que está haciendo por su forma de ser, entre otras cosas. Yo sé que es el jugador hondureño, el extranjero que más goles está metiendo, que más está sonando en el extranjero. Y yo creo que esto sí es bastante importante para el fútbol de Honduras. Pero bueno, así, Kansei Dockson fue la que llamó la atención a mandar los piropos al romántico. Y realmente, pues no sabemos lo que pueda pasar con el romántico más adelante en cuanto a su carrera en Montreal, ya que tiene una pequeña oportunidad de salir a la Serie A, una oportunidad que yo prácticamente desearía que el romántico tomara. Y bueno, ¿quién no le gustaría ver al romántico Romel Kioto marcando esos goles en la Serie A? Ahora, amigos, pasamos al último tema. Y es que sí, amigo, ahora sí se pasaron con esta información. Bueno, esta no es información, sino que prácticamente voy a aclarar esta situación. Ya que sí, amigo, desde México están confirmando que el Gulli Peña tiene un romance con Isabel Zambrano. La verdad, amigos, yo prácticamente voy a defender aquí en esta ocasión, porque Isabel Zambrano tiene una pareja y se llama Diego Martín Vázquez, el actual entrenador de la selección de Honduras. Primero que todo, quiero mencionar esto porque en esta página deportiva, no sé realmente cómo se llama, perdí el nombre, pero ellos sí trataron de mandar ese rafagazo como queriendo decir que Gulli Peña ya tiene una distracción, ya tiene una persona que lo defienda, ya tiene alguien que le va a mandar flores o que van a tener un romance en Honduras. Y bueno, eso más que todo fue lo que trató de decir esta página deportiva mexicana, ya que habla más del fútbol mexicano. Bueno, después de lo que está pasando con el Gulli Peña, recordemos que Isabel Zambrano trató de defender a este jugador mexicano tras la crítica que estaba recibiendo por parte de medios deportivos de que era un borracho, que le gustaba andar de parranda, que no sé qué, y muchas polémicas en las cuales el Gulli Peña ha estado involucrado. Isabel Zambrano solamente trató de defenderlo. Entonces esa página deportiva manipuló lo que estaba pasando con el Gulli Peña en esa ocasión sobre la defensa que le hizo Isabel Zambrano, queriéndole decir que ella era la distracción principal del Gulli Peña ahora que ya está en la liga hondureña. No sé, amigos, dónde están viendo esto, de dónde sacaron esta información, pero esta es una novela que la verdad no está pasando y posiblemente pueda poner hasta celoso a Diego Vázquez, el actual entrenador de la selección, que él es su pareja oficial de Isabel Zambrano. Y yo creo que ahí pues hicieron un poco mal esta página deportiva, así que no sé lo que opinan ustedes, amigos, con respecto a esta información deportiva. Ahora, amigos, vamos a pasar a la etapa de los saludos. Así que las personas que se ganaron un saludo del video anterior son las siguientes: un saludo para Checho Ávila, otro saludo para Frankie Vélez y el último saludo es para Nectali Maldonado. Si tú quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios, ya que estamos eligiendo a 3 personas para mandarle un saludo. Recuerda, amigos, que subimos todos los videos a las 5 de la tarde para que te puedas estar pendiente cada vez que sean las 5. Ve a mi canal de YouTube porque YouTube no está notificando. Entonces, ¿qué te cuesta irte a la página deportiva de Giovanni Yanes, buscarla para que no te pierdas ninguna de la información deportiva que sacamos todos los días? Así que, amigos, yo soy Giovanni Yanes y nos vemos en un próximo video.